aquí al Rincón de Gamer Hall. Hoy os traigo un episodio nuevo de un juego que marcó una época, o por lo menos una mía. Un juego que empezó en Nintendo en el 90, en Nintendo, en Super Nintendo, mejor dicho, un juego que ahí me llevó a salir. Clock Tower, un sistema de juego un poco parecido a lo que sería un juego de click, de estos típicos de ratón de la del ordenador. Más tarde sacaría una segunda parte para PlayStation 1, y que más tarde sacaría una parte tercera para PlayStation 2. Y este es el juego que vamos a jugar hoy, Clock Tower 3, para PlayStation 3. Y digo PlayStation 3, para PlayStation 2. La he conectado, he vuelto a conectar mi vieja Play 2. Funciona perfectamente, no he tenido ningún problema a la hora de conectarla. Solo el único problema de poder conectarlo a la grabadora por salida de componentes. Pero la verdad es que la mejoría de la imagen es bastante buena. Y aquí estamos. Bueno, he configurado ya un poco la pantalla para que se vea bien. Y joder, me estoy dando cuenta de miedo, tíos. Bueno, de eso se trata, ¿no? De dar miedo. Vale, vamos a empezar la partida. Clon, suena la campana. Vamos a ver. Que me vea a través del espejo. Parece que esté al otro lado de la tele, tíos. Está todo muy oscuro. Venga, carga. Vale. Una montaña nevada, una especie de casa inmensa, como una mansión o algo. Dearest Alyssa, how have you been? I think of you every day. It seems such a long time since you started your life at boarding school. It was after your beloved grandfather went missing while traveling 3 years ago that I sent you away to boarding school and told you not to come back for at least 6 years without giving you any explanation. It must have been very painful for you, and I'm sorry. But it was for your own protection. Now, your 15th birthday is approaching, and I fear your life may be in danger more than ever before. Please go into hiding until your 15th birthday has passed. I know that what I am saying will make no sense to you, but please do as I tell you and hide as quickly as you can. Your loving mother, Nancy. Nancy. Mom. Alyssa, you're wanted on the telephone. It's Alyssa. Your mother. Mama? Hello? Mum? Hello? Are you there? What's wrong? Answer me. Hello? Hello? Mum? Hello? Mum? Mum? Answer me. Y vuelve la idiota. Si te han dicho que no vayas. Ya, estoy... Para ser de Play 2 el juego. No lo recordaba tan bueno. Mum, gráficamente, I'm back. Decir. La has cagado al volver. Mom. ¿Lo de las puertas solas? Qué cachondeo, ¿no? Ding dong, ding dong, ding dong, ding. Tengo miedo. Se abren las puertas solas. Venga, va, entra. ¿Quién es ese hombre? Excuse me. Disculpame. Are you one of the lodgers? Yes, I am. Sí, soy. Oh, oh, soy Alyssa, la hija de Nancy. Do you know where ¿sabes dónde está mi madre? Your mother has gone out. That was early yesterday morning. She mentioned that she would not be coming back for some time. What? She was wrong. She won't be coming back. At all. So it's just you. Así que ahora estás sola. You are all alone ahora in this sola world en este mundo, now, little girl. Que la va a violar. Sweet Alyssa. Me duele, Alyssa. Esperaba tanto tiempo. I've been waiting so long for this moment. Get away from me. Aléjate de mí. Ah. Es el más malísimo de todos los videojuegos. Mm-hmm.
Y empezamos a jugar aquí en una mansión, un hostal, un hotel, como queráis llamarlo. La luz de fuego arroja un resplandor rojizo. No me jodas. Vamos a correr un poco. ¿Qué es esto? El reloj sigue perfectamente. Oh. Vale, aquí no hay nada. En la silla del tío este. Esta es la silla en la que estaba sentado ese extraño caballero. De caballero nada, es un demonio malo, malísimo. Hay puertas por aquí. A ver si tenemos algo. Mira, aquí hay otra puerta. Podemos abrirla tranquilamente. Tenemos aquí. Está lleno de objetos de arte y antigüedades. Abuelo coleccionó este tipo de cosas. Tenemos aquí otra puerta. El cuarto del abuelo ahora no está aquí. Han pasado 3 años desde que se fue. ¿Cuándo va a regresar? Pues no lo sé. Aquí. Está cerrado. Todas las habitaciones del huésped desde este punto no hay nadie. Bueno. No vamos a abrir tampoco el jabón. Y vamos a salir. ¿Qué hay por aquí? A ver. Otra puerta. Que no puedo abrir. Aquí no hay nada de interés. Muy bien. ¿Y tú qué sabes? Ah, bueno, porque antes vivía aquí, claro. Ay, tengo ahí como un cuaderno de notas. ¿Para qué es esto? Un día está abierto con una entrada incompleta. Aquí puedo guardar datos del juego. Guardar, sí. En el ranurador puedo guardar. No tengo espacio. Así que tengo. Pero guardaremos aquí. Guardado. Bueno, vamos a la planta de arriba, que es por donde ha ido el abuelo. Tic tac, tic tac, tic tac. Tac, tenemos una habitación por aquí. Y un pasillito con un símbolo en la puerta. ¡Uy! No puedo pasar por aquí, por lo que veo. ¿Qué es eso de arriba que se ha subido? El medidor de pánico. Cada vez que Alisa se sienta físicamente o emocionalmente amenazada, aumenta el medidor de pánico. Cuando el medidor de pánico llega al máximo, supongo que dirá, Alisa caerá en estado de pánico. Mientras estás en este estado de pánico, los movimientos de Alisa son restringidos. Y si la atacan estando en estado de pánico, morirá. La lectura del medidor de pánico disminuirá lentamente si Alisa se relaja en un lugar seguro. Vigila siempre el medidor de pánico e intenta minimizar el estrés siempre que sea posible. ¡Volve! Vale. Salimos de aquí. Ya le va bajando el pánico, por lo que veo. ¿Allí qué? Una chimenea. Estas son las cosas raras que solo pasan en los juegos. A ver. Va bajando el pánico, va bajando. Vamos. La pared detrás de la chimenea está cayéndose. ¿Quién hubiera pensado que había una habitación secreta? ¿Quién hubiera pensado que hubiera una habitación secreta aquí? Que sí, pero ve. Tienes que agacharte o algo, ¿cómo? Vale, y si me quiero agachar, ¿qué hago? De aquí, aquí, qué sé. ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Enséñame las bragas! Joder, macho. ¿Esto qué es? ¡Ay, mi habitación! ¡Ay, mi cuarto de niña! ¡Ay, qué guay! Que hay aquí un armario. Está acá, también. ¡Oh, lo que es esto! Las cosas que brillan son importantes. ¡Agua de lavanda! Pues, lavanda es una planta, ¿no? Bueno. Aquí hay una puerta que va afuera. Vale, pues nada. Tengo que pasar por ahí abajo, pero ¿cómo se pasa? ¿Cómo se agachaba el personaje? Bueno, parece que te podías agachar. Tiene un botón para agacharse. ¿Sí, ves? ¡Ey! La redonda. Pasa por debajo. ¿Qué es esto? Es un sitio extraño y oscuro. Y da miedo a esa mujer que hay allá. ¡Eh!
Sí, es una botella y una carta. Botella sagrada. Carta de Nancy. Querida Lisa, lo que más quiero para ti es que vivas en paz. Pero si estás leyendo esto, es porque debes haber regresado a la casa. Para protegerte, te estoy dando algunos consejos. Así que como instrucciones de cómo usar esta botella de agua bendita. Usos del agua bendita, exorcismo. Si alguna vez te amenazan, rocía agua bendita sobre tu asaltante y eso hará que se detenga temporalmente. Destrucción de sello. Para romper los sellos que impiden el acceso a determinados sitios, rocía agua bendita sobre ellos. Relleno del agua bendita. Recuerda siempre que no hay un suministro ilimitado del agua bendita. ¿Qué tienes? Bueno, ¿qué tienes? Puedes rellenar las botellas en 1. Jarras sagradas o 2. Fuentes del león. Ítems sentimentales y espíritus. Una persona que ha muerto por causas no naturales tiene asuntos pendientes en el mundo de los vivos. Para... Totej. Joder, eso está mal. Para protegerte a ti misma, debes trabajar para sanar sus heridas. Para hacer eso, debes encontrar su ítem sentimental. Por último, todo esto es culpa mía. Pero haré todo lo que pueda para protegerte. Recuerda que te amo más que a nada en el mundo y siempre lo haré, mamá. Gracias, mamá. Yo también te quiero. Vamos para atrás. Pasaremos otra vez por aquí abajo. Y como tenemos el agua bendita, vemos ahí arriba a la izquierda, vemos un numerito. Deja de gatear, coño, pareces un perro. Y podemos ir por... No, por aquí no era. Por la puerta del fondo, esa que tenía el sello. Y podemos rociarla con agua bendita, que si no me equivoco es... ¿Cuál es? Bueno, este es el mapa. Será el triángulo. Es el triángulo, me parece. A ver, sí. Y se rompe el sello en la cara de la tía. Abrimos la puerta. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una habitación sellada. Esta vieja puerta ha sido cerrada con tablas. No puedo recordar que esta puerta se haya abierto alguna vez. Pues no, a lo mejor no. ¿Hay alguien detrás de la puerta? Mejor no comprobarlo. Vamos por el pasillito. Nancy, la habitación de mamá. ¡Mami, mami! ¿Dónde estás, mami? ¡Mami, mami! No, no está mami. No está mami. El equipo de música de mami. Un reloj. El reloj se ha parado. Para que vuelva a funcionar necesito llaves de cuerda especiales. Vale, tengo ahí... Parece que algo brilla. Debe haber salido apurada. La puerta del armario todavía está abierta. Vale, tengo que ir aquí seguramente. Coger el retratito. Alisa. ¿Qué pasa? Es una silla así. Más grande que ella, la silla, coño. El efecto. Mamá, lo que sea casi. El efecto ese de la cama se ha estado bien. Sé que me dijiste que no me lo hiciera, pero estoy tan preocupado por ti. Mamá, ¿dónde estás? Uy, ¿qué hay aquí? ¡Chan, chan, chan, chan! Hacen un diario o algo. ¡Ah, misterios! ¡Chan, chan! ¡Es el Yayo! Se ha vuelto loca. Escucha música. Who's playing that? ¿Quién está tocando? ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está haciendo eso? Pablo, el hombre. Pam. Me echan. ¿Pasillo? ¿O sello? ¡Buah! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, pobrecito! Venga, va, levántate, que queda mucho juego todavía.
estás? A ver, ¿dónde te has metido? ¡Oh! Empezamos con los bostezos. Para adelante, para atrás hay algo. No puedo mirar para atrás. La puerta está sellada. La mierda está sellada. Pues tira para el otro lado. No sé si hay algo aquí. Ah, pues sí. Bien, hemos llegado a no sé dónde. Se oye el piano. Pago, ¿qué es esto? Aquí dentro parece que de alguna manera las puertas cerradas. Y aquí hay algo en el suelo muerto. Pago. ¿Eso cómo se ha muerto? Es que no se ve. No te acerques. Rusta, rusta, bueno, ahí algo así. ¡Hola! ¡Qué agujero! ¿Por qué se abre la puerta? Algo la mantiene cerrada y nos cago a todos. ¡Un espíritu! No, no, no es malo, es bueno. El anillo, devuélveme mi anillo. De bueno no tiene nada, ya te devuelvo. Anillo compromiso. Esto ha sido fácil. Cura espiritual. Cuando encuentras un ítem sentimental que pertenece a una persona que murió por causas no naturales, devuélveselo a su propietario. Si es un anillo, colócalo en su caja. Si es un colgante de medio corazón, colócalo en la otra mitad. Devolviendo esos ítems sentimentales, los espíritus son curados y Alisa puede obtener a cambio otro ítem o información importante. Vale, perfecto. Pues vamos a devolverle el anillo. Si me deja salir. Y te lo devuelvo. Es una caja de anillo hacia alguien robó el anillo. ¡Ah, coño! ¡Ah, el pánico! ¡Ah! ¿Pero cómo le devuelvo? ¡Tu anillo! ¡El anillo! Toma, capullo. Puta madre, ¿cómo entro en el menú? Sí, no. Aquí en el start. Vale, tengo la mía. Usar ítem, sí. Aleluya, aleluya, la mierda es tuya, la mierda es tuya. Bueno, prefiero. Piedra del sello. No sé qué coño es, pero bueno. Tengo una fuente de león, por lo que veo. Es una fuente de agua potable con forma de león. Aquí puedo guardar datos del juego y rellenar botellas de agua bendita. Pues vamos a rellenar, vamos a guardar y vamos a parar por hoy. El primer episodio lo hacemos no muy largo. Guardaremos la partida. Comentaros una cosa. Bueno, si os gusta el vídeo, bueno, depende de las visitas que hayas, pues seguiremos con la historia. Depende de los likes que hayas, también podemos seguir con la historia. A ver si conseguimos una buena puntuación a todas esas personas que les guste el Clock Tower. Y os espero aquí en el próximo episodio. Venga chicos, hasta luego, que vaya muy bien.